sensibilización para contribuir a la atención y apoyo para la detección, el tratamiento y los cuidados de este cáncer que priva a las mujeres, principalmente de bienestar e incluso de la vida misma. Es este contexto que se somete a consideración la presente iniciativa con la finalidad de reformar la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de brindar nuevas herramientas a las instituciones públicas para que en colaboración con la ciudadanía se den alternativas nuevas de prevención y tratamiento ante el cáncer de mama. Es importante mencionar que este cáncer es el más común entre las mujeres de todo el mundo. Representa el 16% de todos los cánceres femeninos. En México es la tercera causa de mortalidad por tumores malignos. En el 2016 se presentó el 12.4% de los fallecimientos por cáncer. De acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son Sonora con el 28.6%, Nuevo León con el 26%, Coahuila con el 25.7% y Chihuahua en cuarto lugar con el 24.8%. Dicha institución reporta que en el año del 2014 se registraron 11.372 casos nuevos de cáncer de mama, con una incidencia de 22.56 por cada 100.000 habitantes mayores de 10 años. De igual forma, el Instituto